La clase de hoy lo que vamos a hacer es completar un tema, la parte teórica de un tema, que es sobre modularización. En la clase anterior nosotros habíamos hecho un ejemplo, terminada la clase, hicimos un ejemplo de crear un módulo, tanto en pseudocódigo como en Java, e incluso hicimos la ejecución de ese algoritmo principal que hacía la invocación a un módulo que permitía, digamos, obtener la cantidad de días para un mes que le pasábamos como parámetro al módulo. Hoy lo que vamos a hacer es ver toda la teoría sobre modularización en detalle. Y bueno, para eso hay un índice. A ver, los temas de hoy son, vamos a hacer una introducción con un ejemplo sobre la creación de un módulo para calcular el área de distintas figuras geométricas. Luego vamos a ver el concepto de modularización, cuáles son las ventajas de modularizar, cómo crear un módulo, el encabezado de un módulo, el cuerpo y su invocación. Y también vamos a hablar sobre la clase Math y la clase Teclado Inc, que también contienen una serie de módulos que lo solemos invocar hasta ahora en los ejercicios de los trabajos prácticos del 2 al 7. Y estamos haciendo uso de modularización, pero no se lo habíamos dicho. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encarar el tema de modularización con una introducción. En la transparencia 4, ya deben estar visualizando un módulo cuyo nombre es área cuadrado. Lo que permite calcular este módulo es el área de un cuadrado y le pasamos al módulo un parámetro. El parámetro es, su nombre es lado y es de tipo real. Los parámetros de un módulo se escriben entre paréntesis. Siempre se escribe módulo, el nombre del módulo, al igual que el nombre de las variables. Siempre se utiliza, digamos, la notación INFI CAPS. Es decir, si hay un nombre que está compuesto por más de una palabra, a partir de la segunda palabra, su inicial comienza con mayúscula. Luego del nombre del módulo, sin dejar espacio, escribimos un paréntesis que abre y otro que cierra. Y adentro del paréntesis, lo que vamos a declarar son los parámetros del método o del módulo, en este caso, ¿no? Realmente hablamos de módulo en pseudocódigo y en Java hablamos de métodos. Bueno, este módulo se llama área cuadrado, va a calcular el área de un cuadrado. Entonces, los datos de entrada de este módulo deberían ser el lado o la medida del lado de un cuadrado. Un cuadrado tiene los cuatro lados iguales, así que pedimos la medida de uno de sus lados porque sabemos que el resto son todos iguales. Tiene un parámetro de entrada, es decir, vamos a calcular el área de un cuadrado cuyo lado es el lado que nos van a enviar en el momento de la invocación a este módulo. Y vamos a retornar un valor de tipo real. Es decir, este módulo va a devolver un valor que va a estar representado generalmente por una variable o una expresión cuya evaluación es de tipo real o cuya evaluación es de un tipo conforme a un tipo de dato real. A ver, ya vamos a hablar sobre eso. Este módulo, además, tiene un comentario. Los comentarios, como ustedes saben, en pseudocódigo se escriben con paréntesis, paréntesis y asterisco paréntesis. Esa es la forma de abrir y cerrar un comentario. Todo lo que esté escrito entre estos signos es un comentario. Y todo módulo tiene un comentario acerca de cuál es el objetivo del módulo. En este caso, el objetivo es el módulo calcula el área de un cuadrado. Y a su vez, hay un comentario acerca de cada uno de los parámetros. Hay un solo parámetro, el lado, entonces escribimos su nombre, luego unos dos puntos, y a continuación, una descripción del parámetro. Lado representa, en este caso, el lado de un cuadrado. Entonces, el comentario dice, el módulo calcula el área de un cuadrado, lado, dos puntos, lado del cuadrado. Y este módulo tiene tres líneas. Es muy simple,
es darlos a título ilustrativo como para mostrar que el módulo de un área de un cuadrado declara una variable real denominada área a la cual le vamos a asignar el resultado de una operación aritmética que es multiplicar el lado por sí mismo. O, en otras palabras, calcular el cuadrado del lado. Lado al cuadrado. ¿Sí? Lado al cuadrado es asignado a la variable área y vamos a retornar el valor de área. ¿Sí? Área es una variable que está declarada como real, entonces esta variable se puede retornar porque acá dice que este módulo área cuadrado retorna un real. ¿Sí? Este módulo tiene una primera línea que se denomina encabezado del módulo. Más adelante vamos a ver que también en Java hay un encabezado del método también que representa este módulo. Y todo lo que está escrito entre módulo y fin módulo componen a las primitivas que componen este módulo. El módulo en sí es un algoritmo. El algoritmo, como nosotros sabemos, es un conjunto de instrucciones que están especificadas en forma precisa y no ambigua acerca de cómo hacer algo. En este caso, el módulo calcula el área de un cuadrado, recibe como parámetro un lado, que es el lado del cuadrado, y retorna un real que representa el área calculada. Los datos de entrada son especificados de alguna forma a través del parámetro. El parámetro que se declara en el encabezado, la primera línea es el encabezado de un módulo, constituye en realidad lo que se denomina el parámetro formal. Los parámetros formales, o en este caso tenemos un solo parámetro, se escriben entre paréntesis y representan o son llamados parámetros formales. Son como los datos de entrada para este módulo. Este módulo que se llama área cuadrado, que recibe como parámetro un lado, podría ser invocado a través de un algoritmo principal que se denomina calcula áreas, ¿sí? Que retorna vacío, el algoritmo principal siempre retorna vacío, y este algoritmo, veamos que tiene un área figura, que es una variable de tipo real, y una variable lado 1, le pide al usuario que ingrese la medida de un lado de un cuadrado, donde esa medida del lado del cuadrado se lee en la variable lado 1, y esa variable es la que es utilizada en la invocación al módulo que acabamos de especificar. Acá estamos en el algoritmo principal, y dentro del algoritmo principal estamos invocando al módulo área cuadrado con un parámetro actual, porque esta es la invocación a área cuadrado, estamos llamando, estamos requiriendo del servicio de ese módulo, ¿sí? Invocándolo con su nombre y le pasamos como parámetros el valor que ha acabado de ingresar el usuario y que fue asignado a la variable lado 1. Imaginemos que el usuario, cuando se le solicitó ingrese la medida de un lado de un cuadrado, imaginemos que el usuario ingresó el valor 7.3. Ese valor se almacenó en la variable lado 1. Entonces, cuando llamamos a área cuadrado de lado 1, como lado 1 tiene el valor 7.3, 7.3 es el valor que se va a copiar en el parámetro formal lado. Es decir, que el lado 1 va a recibir el valor 7.3. Y el cálculo del área lo va a hacer como 7.3 por 7.3 se lo va a asignar a área. El resultado es el resultado que retorna. Entonces, cuando nosotros invoquemos o encontremos una invocación a un módulo, lo que hace Java o lo que va a hacer el programa es saltar a ejecutar cada una de las sentencias de ese módulo que se llama área cuadrado. Y la va a ejecutar pasándole como parámetro un valor, ¿sí? En este caso 7.3, se va a empezar a ejecutar ese módulo y se va a calcular 7.3 por 7.3, se lo asigna área y retorna el valor de área. Es decir, que cuando nosotros invoquemos o requerimos de un módulo,
Se ejecutan todas las sentencias de ese módulo y se devuelve un valor. Ese valor devuelto es el resultado de haber invocado a ese módulo y ese resultado es el que se asigna a la variable área figura. Finalmente se escribe un cartel que dice el área es y el valor de área figura. En este caso, este algoritmo principal está invocando a un módulo. Y en eso consiste la modularización. La modularización consiste en escribir distintos trozos de programas, por ejemplo este que calcula el área de un cuadrado, y ahora vamos a ver otros módulos, este módulo que calcula el área de un rectángulo, y este módulo que calcula el área de un círculo. La idea es que vamos a escribir distintos módulos, y el programa principal va a invocar aquel módulo que se necesita en el momento que se necesite, y tantas veces como sea necesario. Por ejemplo, en este módulo, que se llama área rectángulo, este módulo, como dice su comentario, que podemos leer acá, calcula el área de un rectángulo. Su nombre es área rect. Sus parámetros son dos, que son los puntos de entrada. Es decir, ¿qué necesitamos para calcular un área de un rectángulo? La medida del lado menor y del lado mayor. Son justamente los dos parámetros. Área cuadrado tenía un solo parámetro. Área rectángulo, veamos que tiene dos parámetros formales. Hablamos de parámetros formales porque este es el encabezado del módulo. Y el área rectángulo, al igual que el área cuadrado, son dos módulos que retornan reales. Porque claro, si calculamos el área de un rectángulo o el área de un cuadrado, nos va a dar un real. Entonces, siempre decimos en pseudocódigo, siempre vamos a escribir cuál es el tipo de dato resultante o retornado, ¿sí? En realidad no retornamos el tipo de dato. Retornamos una variable, ¿sí?, cuyo tipo es conforme en tipo a aquel tipo declarado en el encabezado del módulo. Todo esto lo vamos a decir varias veces. Así lo vamos, digamos, reforzando en base a cierta repetición y cierta comprensión también. Porque hay varios elementos que están en juego. En este caso, el área del rectángulo se calcula utilizando una variable área de tipo real y en esa variable vamos a almacenar el resultado de la expresión lado mayor por lado menor, que son los dos parámetros recibidos. Vamos a multiplicar el lado mayor por el lado menor. Y ese valor se lo vamos a asignar a área. Y el valor retornado es área. ¿Sí? Al igual que hace un ratito mostramos el área de un cuadrado. Bueno, el área de un cuadrado, que es lado por lado, o el área de un rectángulo, que es lado mayor por lado menor, no es una fórmula tan complicada como para crear un módulo. Pero bueno, hay otras figuras geométricas que el cálculo del área es un poco más compleja. El área de un rombo, de un romboide, de un paralelogramo, de cualquier figura geométrica que se nos pudiera ocurrir. Las fórmulas no las conocemos nosotros. Conocemos las fórmulas de aquellas figuras geométricas más habituales, ¿no? Cuadrado, rectángulo, círculo. Como por ejemplo, es el área del círculo que está acá en pantalla. Que recibe como parámetro un radio. Y calcula el área en función de pi por radio al cuadrado. La lógica es exactamente la misma, ¿sí? El tema es que el día de mañana nosotros vamos a poder definir un montón de módulos. Módulos para calcular el área de distintas figuras geométricas. Algunas figuras geométricas que tal vez sean un poco, que tengan una fórmula de cálculo de área bastante compleja, que ni siquiera el día de mañana después de programar un módulo vamos a recordar su fórmula. Pero sabemos que va a estar bien programada porque el día que diseñamos y especificamos el módulo, lo vamos a especificar en forma precisa, vamos a prestar mucha atención a cuál es la fórmula, ¿sí?, a escribirla correctamente, vamos a probar ese módulo, lo vamos a verificar con distintos valores de entrada, vamos a ver que funcione correctamente. Y después, cuando lo querramos usar, solamente nos vamos a tener que acordar de cómo llamarlo. Es decir, vamos a tener que acordarnos de cuál es el encabezado de ese módulo. Es decir, cuál es el nombre, qué parámetro le tengo que enviar y cuál es el tipo de dato del valor resultante.
Esa es el, es, digamos, se denomina a veces encabezado del módulo, también se denomina signatura o firma del módulo, porque es, también se denomina interfaz, ¿sí? La interfaz entre dos sistemas es un punto de conexión entre dos sistemas. Bueno, en este caso los sistemas son como pequeños, como pequeñas piezas de software, ¿sí? Donde las piezas de software son un conjunto de instrucciones. Pero imaginemos un módulo más interesante que calcule, por ejemplo, una raíz de una ecuación o que calcule el área de un romboide, ¿sí? Bueno, como vamos a tratar de encapsular cierto conocimiento en un módulo en particular. Pero cuando, una vez que nosotros lo programamos, después lo único que tenemos que recordar para hacer uso de ese módulo es de qué forma lo vamos a llamar y qué parámetros le vamos a enviar y cuál es el tipo de dato del valor que me va a devolver. Estos tres módulos, área cuadrado, área rectángulo y área círculo, están utilizados en este algoritmo que se llama calcula áreas. ¿Sí? Este algoritmo calcula áreas, efectivamente, es un algoritmo que hace uso del cálculo de áreas de tres figuras geométricas que están definidas en módulo. Entonces, tiene tres variables reales declaradas, área figura, lado 1 y lado 2. Y en realidad, yo acá ejemplifiqué el llamado a los tres módulos y estoy haciendo un llamado diferente. Para llamar al módulo área cuadrado, le voy a pasar como parámetro a esa invocación, voy a usar una variable lado 1, cuyo valor se lo va a asignar el usuario por teclado. Porque le voy a decir al usuario que ingrese la medida del lado del cuadrado, supongamos que ingresó 5.2, ese valor se va a leer en la variable lado 1, y ese es el valor que voy a usar para llamar al módulo área cuadrado con 5.2, que es el valor imaginario que estamos pensando que va a ingresar al usuario. En este caso, área cuadrado está invocando al módulo área cuadrado que fue mostrado acá al principio. A este módulo está invocando. Perdón. A este módulo está invocando. ¿Sí? En cambio, cuando llamamos área rectángulo, una vez que lo llamó área cuadrado, obtuvo un resultado, se lo asignó área figura y mostramos un cartel que dice el área del cuadrado es área figura. En cambio, acá estoy ejemplificando cómo llamar al módulo área rectángulo, pero en lugar de pedirle al usuario determinados valores, estoy invocando al módulo área rectángulo con los valores específicos 2.7 y 5.3. Se calcula el área del rectángulo, se asigna a la variable área figura y se escribe un cartel que dice el área del rectángulo es área figura. Y finalmente estamos haciendo otra invocación a otro módulo que calcula el área de un círculo cuyo radio va a ser 4.5. Se calcula el área del círculo como esta invocación al módulo va a llamar a este módulo área círculo, le va a pasar el valor 4.5, que se va a copiar en la variable radio círculo, y se va a calcular el área como pi. El número pi es un valor constante que se puede utilizar a través de la clase math, también después lo vamos a ver, o se podría haber declarado acá, pi por radio por radio. Es decir, pi por el valor que dije, ¿cuál era? 4.5 por 4.5. Pi por 4.5 por 4.5 se asigna área y es el valor retornado en área. Es decir, que la invocación a este módulo me retorna pi por 4.5 por 4.5, que se asigna área figura y se muestra un cartel que dice el área del círculo es área figura. ¿Qué estamos mostrando en esta introducción? Que nosotros podemos definir distintos módulos, como área cuadrado, como área rectángulo, como área de círculo. Cada uno de estos módulos calcula el área de una figura geométrica empleando la fórmula que corresponde para cada uno de estos casos. Y todos estos módulos me retornan
un real, ¿sí? Ese real es el que se lo asignamos a la variable área figura, se muestra un cartel con el resultado, y después área figura recibe otro valor, que es calculado a partir de la invocación a otro módulo, sea área rectángulo o área círculo. Bueno, para aquellos que no estuvieron en la clase anterior, del jueves pasado, tienen que recordar una cosa, que las clases son subidas a YouTube, que las pueden volver a ver, y en la clase anterior nosotros ejemplificamos también la creación de un módulo, tanto en pseudocódigo como en Java, al cual era un módulo que calculaba la cantidad de días que tiene un mes, le pasamos como parámetro un mes, el mes estaba representado por un valor numérico entre 1 y 12, 1 era enero, 12 era diciembre, ¿sí? Entonces, para cada mes, nosotros devolvíamos la cantidad de días que tiene ese mes. Y para eso empleábamos una frase que nos dice que 30 días trae noviembre con abril, junio y septiembre, 28 solo hay uno y los demás 31. Entonces, cada uno de los casos, dentro de ese módulo, hacíamos una selección múltiple del valor del mes y para cada caso le asignábamos a una variable cantidad de días cuántos días tenía el mes. Por ejemplo, enero trae 31, entonces utilizábamos una instrucción selectiva en pseudocódigo que se escribe como según y en Java se escribe como un switch, ¿sí? Y definíamos cada caso de los distintos valores del mes, de un año, de 1 a 12, y le asignamos a la variable cantidad de días los días que tiene ese mes. Ese ejemplo también ya está mostrado en la clase de YouTube, lo pueden revisar, chequear la última parte de la clase, ahí está diseñado el módulo a través de pseudocódigo e implementado en Java, y además hay un Word, que son las notas de la clase, en la cual también tienen el código en Java, que lo pueden copiar y llevar a NetBeans para ejecutarlo. Muy bien, ahí vimos un ejemplo. Si tienen alguna consulta, me la pueden hacer respecto de este ejemplo. Los escucho. Activen el micrófono y me lo hacen. Recuerden que no hagan consultas por el chat porque no las logro ver. ¿No hay consultas? Profe. Sí. ¿Se puede, por ejemplo, poner el área del círculo es y llamar a la función en vez de a la variable? Sí. Vos decís que en lugar de poner área figura acá, pongo directamente esto, área círculo de 4.5. Claro. Sí, se puede. Está bien, empeora la legibilidad, pero se puede. O sea, lo que vos estás haciendo en realidad es un atajo. En lugar de escribir dos líneas, vos decís, voy a escribir una línea que dice, escribir el área del círculo es, coma, y en lugar de escribir área figura, escribo directamente área círculo de 4.5. Eso es posible, ¿por qué? Porque cuando se vaya a escribir este cartel, se va a evaluar la invocación a área círculo de 4.5, que va a retornar el área correspondiente, y ese es el valor que se va a mostrar por pantalla. Pero tenés que recordar que tenés que estar muy, muy seguro de que toda esa instrucción esté bien, porque ahí estás combinando más de, o sea, estás haciendo un atajo, esa es la forma de escribir más adecuada cuando vos ya tenés más horas de programación y de entrenamiento. Pero es correcto. Vamos a ver sobre el final de la clase, si es que llegamos a término, que hay una forma que se ejemplifica justamente eso. Está bien, gracias. Bueno, si tienen alguna consulta, no teman en encender el micrófono. Bueno. Perfecto. Sí. Una duda. Cuando vos haces un módulo es o para... uy, un segundo. Bueno.
Discúlpeme, perdón, estaban gritando atrás. Preguntaba, esto se puede usar más que nada para cálculos repetitivos, es como para optimizar un poco el tiempo. Sí, o sea, en realidad la forma que nosotros vamos a enseñamos de programar es una forma, en esta materia, vemos cierta estructuración de la programación y del diseño de una solución. ¿Para qué? Para rehusar, en cierto aspecto, como vos decís, para encapsular información en un módulo, ¿sí? Y para resolver problemas en partes, donde cada una de esas partes es una parte o subproblema del problema general. Ahora vamos a ver otras ventajas. Por ejemplo, la modularización, que es el tema que nosotros estamos haciendo, que justamente la modularización es justamente una descomposición del problema general en módulos, donde estos módulos luego van a ser invocados por el algoritmo principal, es una técnica en realidad que nosotros empleamos de descomposición y al mismo tiempo de composición. Ya vamos a ver mayor detalle, digamos, de eso, pero la idea es la siguiente. La modularización tiene ventajas. ¿Por qué? Porque facilita que vos puedas probar el programa tuyo que diseñaste, porque podés probar individualmente cada uno de los módulos, para después probar el algoritmo general. Facilita el mantenimiento, porque si vos te confundiste en alguna parte del problema, te podés enfocar en cada una de sus partes para probarlas individualmente, hasta encontrar un error, suponiendo que el error es semántico, porque no encontrás dónde está el error, entonces probás cada uno de sus módulos, facilita el mantenimiento, facilita la legibilidad, ya vamos a ver. Cada módulo, además, debe hacer una sola cosa. Fíjense que los tres ejemplos de módulos que vimos hoy, cada módulo calculaba o el área del cuadrado, o el área del rectángulo, o el área del círculo, pero ninguno de estos módulos calculaba dos áreas. Siempre hace una sola cosa. Por lo general los módulos son sencillos, las piezas de software o las piezas de programas que nosotros vamos a diseñar son pocas instrucciones, entre 5 o 15 instrucciones, ¿sí? Pero la complejidad está cuando nosotros invocamos a distintos módulos. El algoritmo principal puede invocar un módulo, pero a su vez después van a ver que los módulos pueden invocar a otros módulos, de tal forma de que hay como una cadena de invocaciones. Y después, por otro lado, los módulos también te permiten cierto encapsulamiento. Es decir, como yo les decía, se encapsula o se resguarda en un módulo cierto conocimiento. Es decir, supongamos que tenemos que construir el módulo que calcula el área de un romboide. Nadie se acuerda hoy en día cuál es la fórmula para calcular el área de un romboide. Hay que googlearla, hay que entenderla, hay que programarla, y podemos calcular y especificar o diseñar un módulo que calcule el área del romboide, y encapsulamos, recordamos, guardamos todo ese conocimiento adentro del módulo. Lo hacemos una vez, y después simplemente sabemos que cada vez que querramos calcular el área de un romboide, bueno, llamamos al módulo área romboide, le pasamos los parámetros que se necesiten, y sabemos que nos va a devolver un real. Encapsulamos la información, la probamos que funcione bien, pero es como que el conocimiento está guardado, está resguardado también. Se encapsula la información respecto de algo en un módulo. Módulos sobre áreas, módulos para calcular la cantidad de días de un mes, módulo para determinar si un año es bisiesto, ¿sí? Hay una fórmula para determinar si un año es bisiesto, si el año módulo 400 y módulo 100, hay todo un algoritmo con módulos que me permiten determinar si un año es bisiesto o no. Bueno, después por otro lado, ahí termina la introducción. Ahora comenzamos con algunas cuestiones acerca de la modularización. ¿Qué otras ventajas tiene la modularización? Bueno, el día de mañana,
Hay también licenciados que se encargan de coordinar equipos de programadores, ¿sí? Porque tienen a cargo equipos de programadores o un departamento de desarrollo de software. Bueno, el departamento de desarrollo de software, por lo general, está compuesto por programadores que se dedican a programar. Y cuando hay que encarar una solución de software, diseñar un programa para una empresa, para una institución, para un área de una empresa o institución, lo que se hace generalmente es encargarle distintas partes de ese problema general a distintos grupos de programadores. Dos programadores se encargan del área de recursos humanos, otros dos de la parte contable, otros dos de la parte de atención al público. Entonces, cada grupo de programadores se encarga de diseñar distintos módulos, que son distintos. Entonces, podemos dividir el problema para que las soluciones a cada uno de los subproblemas los ataque un grupo o un equipo de programadores distintos. La técnica en realidad se denomina divide y vencerás. La idea es que un problema complejo no hay que abordarlo de lleno al problema en sí, sino hay que partirlo en partes y resolver individualmente cada una de las partes. ¿Sí? Por otro lado, la modularización aísla errores, porque encontrar errores en un programa que es una bolsa de instrucciones, una bolsa completa de instrucciones, no es lo mismo que encontrar errores en un programa en el cual se ha aplicado modularización. Está comprobado que es más fácil de hallar errores en un programa que empleó modularización. Podemos probar individualmente los módulos utilizados hasta encontrar el error. Y después, por otro lado, la modularización aumenta la legibilidad, hace que los programas sean más comprensibles, ¿sí? más inteligibles a partir del nombre, de sus comentarios, de los otros módulos que llaman. Aísla las modificaciones, ¿sí? Los mayores costos en ingeniería de software no están en la construcción de un programa desde cero, sino en el costo de modificar el programa. Todos los programas tienen un costo inicial cuando se los diseña desde cero, pero tienen un tiempo de vida que son décadas muchas veces, y durante esas décadas hay que modificarlo. Hay que modificarlo porque se cambian las reglas de negocio, porque cambian las formas en las cuales las personas trabajan, y eso implica que sus programas tienen que ser adaptados a las nuevas restricciones, a los nuevos requerimientos que tenga el usuario. Entonces hay que modificarlo constantemente. Y la mejor forma de modificarlos es modificar un programa que ya haya empleado modularización. Se habla de modificabilidad de los programas. Es el grado que tienen los programas acerca de cuán fáciles son de modificar o no. Y después lo que permiten es reuso. Porque si yo tengo un módulo que calcula el área de un círculo, cada vez que yo quiera calcular el área de un círculo, voy a llamar a este módulo tantas veces como yo lo necesite. Muy bien. Por otro lado, ustedes tienen, ahora estoy mostrando, el apunte de modularización, que tenían que leer para hoy. Y, bueno, les pido que por favor lo lean, si no lo han leído. Son unas pocas páginas, son 8 páginas, y hay varios ejemplos. De hecho, hay un ejemplo en el cual hay un módulo que simplemente saluda a una persona con un nombre, no retorna nada, por eso dice retorna vacío, no es como el módulo de cálculo del área que retorna el área en particular, sino que este módulo simplemente saluda a una persona diciéndole hola, hola, buenos días, tal persona, ¿cómo le va? ¿Sí? Ahora resulta que queremos saludar de la misma persona, de la misma forma, hola, buenos días, ¿cómo le va?, a distintas personas. ¿Cómo podemos hacer? Podemos escribir un módulo que se llame saludo, que no retorna nada. Le pedimos al usuario que ingrese el nombre de la persona y escribimos un cartel que diga hola, buenos días, con el nombre de la persona que ingresó al usuario, ¿cómo le va? Ahora, si queremos saludar a dos personas distintas, a José y a María, o a Juan y a Pedro, ¿cómo haríamos? Bueno, podemos llamar a este módulo dos veces. La primera vez le pedimos, la primera vez que lo llamemos, le vamos a pedir al usuario un nombre,
él va a poner Juan, va a salir un cartel que diga, hola, buenos días Juan, ¿cómo le va? Volvemos a llamar al módulo saludo y después el usuario va a ingresar otro nombre con el cual va a ser saludado. Bueno, eso lo estamos haciendo acá, en esta transparencia que es en la página 3. Hay un módulo saludo que recibe como parámetro un nombre, nombres de tipo texto. Texto es un tipo de dato, recuerden que es un tipo de dato como cadena de caracteres. Representa una cadena de caracteres, que en string se escribe, perdón, que en Java se escribe con la palabra reservada string. Está recibiendo como parámetro una cadena de caracteres que representa el nombre de una persona. Y va a escribir por pantalla, hola, buenos días, con el nombre que recibió como parámetro, ¿cómo le va? Fíjense que el algoritmo principal, que se llama saludos varios, le pide al usuario un nombre 1, le pide al usuario un nombre 2 y va a llamar, va a hacer una primera invocación al módulo este de acá de saludo con el nombre 1. Imaginemos que el nombre 1 es Juan, el que leímos acá. Y acá leemos Pedro. Bueno, va a llamar a saludo de Juan y saludo de Pedro. Saludo de Juan lo que va a hacer es mostrar un cartel que diga, hola, buenos días Juan, ¿cómo le va? Y saludo de Pedro va a mostrar un cartel que va a decir, hola, buenos días Pedro, ¿cómo le va? Fíjense que acá estamos invocando al módulo saludo dos veces. ¿Alguna consulta? ¿No? Bueno, ahora lo que vamos a ver es, ustedes me paran, ¿eh? La idea es que ustedes hayan leído el apunte como para que en la clase también consulten sus dudas, ¿vio? Okay. Pero, sí. Ahí no tendría que ser nombre sin uno y sin dos. No, porque si yo pongo acá nombre sin uno y sin dos, luego de leer el primer nombre que ingresó el usuario y le pedimos el segundo, vamos a perder el primer nombre. ¿Sí? Ah, claro. La otra es, suponete, si yo escribo nombre solamente, puedo escribir estas dos instrucciones que están resaltadas en azul, y llamar a continuación al módulo saludo nombre. Después escribir estas dos y llamar a continuación saludo de nombre. Ahí sí puedo rehusar y utilizar una sola variable nombre. Es decir, voy a hacer así, mira. Para responder a tu pregunta, la idea es la siguiente. Yo puedo utilizar una variable solamente en lugar de dos. Y lo hago así. Saludo de nombre. Lo hago con la primera persona y con la segunda persona. Lo hago dos veces. Acá sí, estoy reutilizando la variable nombre. Pero estoy invocando una vez y después con el segundo nombre. Esta es una forma de definir un solo nombre, una sola variable de nombre. ¿Sí? Pero ustedes se tienen que acostumbrar a una cosa. Cada vez que ustedes diseñan una solución, un algoritmo, cada uno lo va a hacer diferente. Supongamos que acá el problema consistía en leer el nombre de dos personas y saludarlas con este cartel. Bueno, alguno en su programa principal quizás lo hace así, de esta forma, y otro quizás lo resuelve como está acá en el apunte, utilizando dos variables. Por lo general nosotros tratamos de usar la menor cantidad de variables. En este ejemplo, solamente estamos tratando de ejemplificar que un módulo se puede llamar muchas veces. Esa es la idea de este ejemplo. Ahí las dos invocaciones son las dos últimas instrucciones del algoritmo principal.
En la primera invocación lo llamamos con la variable nombre 1 y en la segunda invocación con la variable nombre 2. Bueno, vieron que ustedes saben construir trazas. Trazas para verificar un algoritmo. Recuerden que en el primer parcial nosotros le vamos a tomar un ejercicio en el cual ustedes van a construir la traza de un algoritmo. Ahora tenemos que enseñar, en conjunto con este tema, cómo construir la traza de un algoritmo principal que llama a otro módulo. Y tiene cierta complejidad. Vamos a suponer que se ejecuta este algoritmo, ¿sí? Y que los nombres que va a ingresar el usuario son Juan y Pedro. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una traza, tenemos que recordar que tenemos que hacer una tabla que tiene tantas columnas como variables tenga el algoritmo. Acá tiene la variable nombre 1 y nombre 2. Se va a construir una tabla cuyo encabezado sea el nombre de las variables, nombre 1 y nombre 2. Y si no hay más variables, no agregamos más tabla, más columnas, agregamos una columna final que sea la salida que en realidad representa lo que se muestra por pantalla. Y en esta tabla vamos a simular la traza de este algoritmo, ¿sí? Este algoritmo acá tiene una zona de declaración. La zona de declaración se simboliza en la traza creando tantas columnas en la tabla como variables existen. Y estas columnas en realidad lo que representan son esas posiciones de memoria a las cuales hace referencia una variable. Nombre 1 es una variable que representa una cierta posición de memoria donde se va a almacenar un nombre. Y nombre 2 también se va a almacenar otro nombre. Por eso creamos columnas. Y en estas columnas lo que vamos a mostrar son los valores que asume esa variable. A continuación le pedimos al usuario que ingrese el nombre de una primera persona. Ese cartel se va a mostrar tal cual en la salida del programa. En la ventana que dice, vieron en el Vince que dice output. Bueno, output es salida. Eso es lo que muestra la ejecución del programa. Estamos simulando la ejecución del programa. Entonces dice un cartel, ingrese el nombre de la primera persona, de la primera persona. Leemos el primer nombre. El enunciado nos va a decir, simule la ejecución del algoritmo principal suponiendo que el usuario ingresa como primer nombre Juan y segundo nombre Pedro. Leemos el primer nombre que Juan dice, entonces Juan se lo asignamos a la variable nombre 1. Luego hay un cartel que dice, ingresa el nombre de la segunda persona, que es lo siguiente que se escribe en la salida. Y se ingresa el segundo nombre que dijimos que vamos a suponer que el usuario ingresó el nombre Pedro. Pedro se asigna la variable nombre 2. Hasta ahí, todo perfecto. Luego, tenemos que ejecutar el módulo saludo con un parámetro, que es nombre 1, Juan. O sea, vamos a invocar a saludo y le vamos a pasar como parámetro Juan. Saludo es este módulo. Saludo, fíjense que no tiene ninguna variable definida, pero tiene definido un parámetro. Entonces, para simular la ejecución de la invocación a este módulo, además de la tabla que compone el programa principal, vamos a crear una tabla para mostrar cómo se ejecuta el módulo saludo. Y esta tabla va a tener tantas columnas como variables tenga el módulo o parámetros tenga el módulo. El módulo tiene un parámetro que se llama nombre, que recibió un valor, porque nosotros lo llamamos la primera vez con saludo de nombre 1, que es Juan. Es decir, que Juan es el valor que se va a copiar en el parámetro nombre. Y va a mostrar un cartel, este módulo, que va a decir, hola, buenos días, Juan, ¿cómo le va? En la columna salida, hola, buenos días, Juan, ¿cómo le va? Luego que terminó de ejecutarse el módulo saludo para el nombre Juan, se terminó de ejecutar, el control, el flujo de ejecución del programa, vuelve a la instrucción siguiente
a la instrucción siguiente después de esta invocación. La instrucción siguiente es esta, que vuelve a llamar al módulo saludo ahora con la variable Pedro, que es el nombre 2. Entonces llamamos a saludo de Pedro. Acá está representado saludo de Pedro. En el parámetro nombre recibe el valor Pedro y la ejecución de saludo de Pedro muestra por pantalla un cartel que diga: hola, buenos días Pedro, ¿cómo le va? ¿Sí? Fíjense que cada algoritmo o módulo invocado tiene su propia tabla. Las tablas siempre van a contener tantas columnas como variables tenga el algoritmo principal, o tantas columnas como parámetros tenga el algoritmo y variables tenga el algoritmo. ¿Sí? A su vez, sí. O sea que si yo hubiera tenido que ponerle 4 nombres, habrían sido 4 tablas diferentes por cada vez que se usa el módulo. Sí, si vos llamaste al módulo saludo 4 veces, vas a tener que construir 4 tablas. Pero suponete, la tabla, si nosotros queremos hacer una tabla, a ver, en los ejemplos que habíamos visto, una tabla para cuando invoquemos área círculo con un radio, bueno, la tabla de área círculo va a tener una columna para radio círculo y una columna para área, 2 columnas, ¿sí? Y además, los módulos que retornan algo tienen una columna para el valor retornado también. A su vez también, este módulo área rectángulo va a tener 2 columnas para los parámetros, una primera columna para el lado mayor, otra columna para el lado menor, una columna para la variable área y una columna para el valor retornado. Le vamos a poner valor retornado a esa última columna. Ya igual lo vamos a ejemplificar. La idea es que ahora tienen que tener presente lo siguiente. Las tablas van a representar como el contexto de un algoritmo. El contexto, el valor que asumen cada una de las variables. ¿Sí? Y estas variables pueden tener un valor determinado y después tienen otro valor. Vieron que vamos tachando el valor previo en las trazas. ¿Sí? Pero va a haber una diferencia. Después lo vamos a decir una cosa. Yo, para ejemplificar este primer ejemplo de tablas, le puse la salida, la columna de salida, a cada uno de los módulos invocados. Pero después, cuando empecemos con el trabajo práctico número 8, va a haber una única columna de salida que nosotros la vamos a poner en el algoritmo principal. Es decir, que si nosotros queremos hacer bien este ejercicio con la traza bien completa, esta salida que nosotros estamos mostrando para cada uno de las invocaciones al módulo, la vamos a mostrar acá a continuación, en una única columna de salida que la vamos a poner en el programa principal. Es decir, que si yo quisiera mostrar bien este ejemplo cómo se resuelve, estas columnas de salida es como que están acá a continuación. Y la única columna de salida diría: ingresa el nombre de la primera persona, ingresa el nombre de la segunda persona, hola, buenos días, Juan, ¿cómo le va? Y a continuación, hola, buenos días, Pedro, ¿cómo le va? Una única columna de salida. Pero sí vamos a construir una tabla para el algoritmo principal, esta es la tabla del algoritmo principal, y una tabla para cada invocación al módulo, sin la columna de salida. Bueno, igual no se preocupen que vamos a hacer otros ejemplos en el trabajo práctico número 8. Bueno, estábamos por acá. Acá, en Java. Bueno, voy a ir directamente a mostrarles un ejemplo en Java. Que esto ya lo vimos también en la clase anterior, pero lo vamos a repasar. El programa principal siempre se escribe con el mismo encabezado. Este encabezado que yo acabo de resaltar acá en la línea 12 es el encabezado que automáticamente le genera el NetBeans cada vez que ustedes generan un nuevo proyecto con una aplicación Java. Siempre el NetBeans escribe, declara una clase
con las instrucciones public class y el nombre de la clase, una llave que abre, a ver si sale este encabezado, voy a subir. Hay como en la línea 1, public class, el nombre de una clase, una llave que abre, y adentro de la llave que abre, por lo general NetBeans incluye un programa principal. Y hay un comentario que dice, ingrese la lógica del programa aquí. ¿Sí? Este encabezado del programa principal siempre se escribe igual, public, static, void, main, y entre paréntesis, todo esto. Esto lo vamos a escribir siempre igual. ¿Sí? Acá lo que estamos ejemplificando es que hay un programa principal que empieza y termina acá, en esta llave, porque esta otra llave es la que cierra la clase. Y este programa principal está haciendo un requerimiento a un método, donde ese método está definido antes del programa principal. Este método es un método que calcula el área de un círculo. ¿Sí? El método se llama área círculo. Este es el encabezado, toda esta línea, por eso esta llamada hace referencia a que este cuadrado representa el encabezado. También se denomina firma de un método o signatura de un método. ¿Qué es lo más importante del método? Porque tenemos que recordar, recuerden, el nombre del método, qué parámetros le vamos a pasar y cuál es el tipo resultante. El tipo resultante es la tercer componente del encabezado. En este caso, el tipo resultante es un real. Por eso dice public, static, real, área círculo. Significa que área círculo retorna un real. Esta es la forma de escribirlo en un lenguaje de programación. Lo que nosotros escribíamos en pseudocódigo retorna real, ahora se escribe en Java. En la tercer componente decimos qué es lo que retorna. Si el método fuera calcular la cantidad de días de un mes, el parámetro sería el número del mes de tipo entero en lugar de double, porque le estamos pasando como parámetro un mes para calcular la cantidad de días del mes. Y el tipo resultante sería entero, porque estamos calculando la cantidad de días del mes. Acá el tipo resultante es de tipo real porque estamos calculando el área de un círculo. ¿Sí? Bueno, hay programas, hay métodos, perdón, que devuelven algo, un valor, pero hay otros que no devuelven nada. Por ejemplo, este módulo que acabamos de escribir acá no retorna nada. ¿Por qué? Porque todo lo que hace este módulo es saludar a una persona y muestra sus resultados en pantalla. ¿Sí? Es decir, no retorna nada. ¿Cómo escribimos que un método no retorna nada en Java? Lo hacemos a través de una palabra reservada que se escribe así. A ver dónde lo tengo anotado. Void se escribe. Acá lo tengo anotado. Void. Cuando un método no retorna nada, ningún retorno tiene. Por ejemplo, en el caso de que mostremos todo por pantalla, entonces vamos a escribir void. Void va a indicar que ese método no retorna nada. Bueno, vamos a mencionar otras partes del método. Está el encabezado, ¿sí? Es todo esto. Después viene una llave que abre y una llave que cierra, que va a delimitar el cuerpo del método. El cuerpo del método está encerrado entre llaves y comprende el conjunto de instrucciones que comprende ese método. Es decir, cada vez que se invoque área círculo, se van a ejecutar todas las instrucciones del cuerpo del método área círculo, utilizando como parámetro una variable que se llama radio. Y el área del círculo se va a calcular así. Se define una constante pi, cuyo valor inicial es 3.14, y a la variable área se le asigna pi por radio por radio. Radio es el parámetro, es el valor recibido por parámetro. Ese valor recibido por parámetro se multiplica por sí mismo,
y se multiplica por pi para calcular el área de un círculo. Y se retorna el área del círculo. El valor retornado se escribe a continuación de la instrucción return. Return es retornar. En pseudocódigo nosotros lo escribimos así, el valor retornado. A ver, por acá tengo un ejemplo. Acá, lo escribimos así, retorna. ¿Sí? Este es el módulo del área de un cuadrado. Escribimos retorna. Bueno, en Java lo escribimos como return. Este método se llama área círculo. Los dos primeros componentes no los mencioné, pero ustedes siempre pueden escribir public static. En realidad son unos modificadores que vamos a ver más adelante, que son públicos y privados. Por lo general, nuestros métodos van a ser siempre públicos. Pero tanto este modificador de visibilidad como este otro segundo componente lo vamos a ver más adelante. No vamos a explicar ahora cuál es el significado de ellos. Lo que tenemos que tener claro acá es que vamos a definir métodos. Este es uno, pero podemos tener 10 métodos ahí distintos, uno debajo del otro, y en algún momento vamos a tener un algoritmo principal que va a ser un requerimiento al método. Van a encontrar en los libros de informática que se dice requerimiento al método, llamado al método o invocación al método. ¿Cómo se lo requiere, se lo llama o se lo invoca al método? Simplemente utilizando su nombre y escribiendo entre paréntesis un parámetro actual. Este parámetro, que es una variable o un valor que nosotros utilizamos cuando llamamos al método, se llama parámetro actual. En cambio, el parámetro que está declarado en el encabezado de un método se llama parámetro formal. La idea es que el valor del parámetro actual se va a copiar en la variable que representa el parámetro formal. Fíjense, en la línea 16 se le pide al usuario que se ingrese el radio de un círculo. Ese valor del radio del círculo es un valor real que se va a asignar a la variable radio círculo. ¿Sí? Esa variable es la utilizada en la invocación al módulo área círculo. Vamos a llamar a área círculo con el valor que ingresó el usuario. Supongamos que el radio ingresado es 2.5. Lo ingresó acá, se lo asignamos a radio círculo. Entonces vamos a llamar área círculo con 2.5. La variable representa el parámetro actual. Su valor es 2.5. 2.5 se va a copiar en la variable radio. Entonces radio ahora va a recibir el valor 2.5 cuando se ejecute el módulo área círculo con ese valor. 2.5 se multiplica por 2.5, se multiplica por pi y se obtiene el valor de área, que es el valor retornado. Es decir, que todo este requerimiento lo que va a hacer es, viene la ejecución del programa, se ejecuta la línea 15, después la 16, después la 17. Cuando se va a ejecutar la 18, se invoca al módulo área círculo. Se ejecutan todas las líneas de las instrucciones de su cuerpo. Se retorna un valor. Y es como si la evaluación de esta expresión arroja como resultado mágicamente un valor retornado. Y ese valor retornado se asigna a la variable res. Y la variable res es la que se muestra por pantalla en este cartel que dice el área es y el valor que recibió res. Es decir, cada vez que tenemos un requerimiento, un método, va a venir el flujo de ejecución en forma secuencial, porque acá no tenemos ninguna alternativa, se ejecutan una debajo de otra o una tras otra las sentencias, y en el momento que encontramos la invocación o requerimiento al método, el flujo de ejecución va a empezar a ejecutar cada una de las instrucciones del cuerpo del método. Y esas instrucciones se van a ejecutar con un valor para los distintos parámetros que tenga este módulo.
2.5 era el parámetro, bueno, entonces se van a ejecutar el cuerpo del método con un valor de radio igual a 2.5. Una vez que se obtiene el valor resultante, ese valor resultante es el que se asigna a la variable res y es el que se muestra en este cartel. Escucho si tienen alguna pregunta. Profe. Sí. O sea que esto, ¿no?, que estamos aprendiendo nos serviría para achicar el programa en Java. O sea, lo único que vendríamos a escribir sería la declaración de las variables, el escribir y el leer. O sea, por decirlo de una manera, se acorta todo lo que tendría que ser los procedimientos que tiene que hacer el programa. O sea, las acciones, se podría decir así. A ver, yo entiendo lo que vos preguntás. En realidad, si vos tuvieras que diseñar una solución para calcular el área de un círculo, y lo hicieras en este caso, para este problema en particular, todo en el principal, sería menos engorroso que especificar un módulo para el cálculo del área de un círculo. Lo que nosotros ahora estamos haciendo es utilizando un ejemplo que tiene pocas líneas. Fíjate que este ejemplo tiene 20 líneas, y en las 20 líneas tenemos un programa principal que llama a un módulo. La idea es que el día de mañana vos vas a tener muchos módulos. Un módulo que calcula el área de un círculo, un módulo que calcula el área de un rectángulo, que calcula el área de un romboide, que calcula el área de un paralelogramo, que cientos de módulos. Y el programa principal va a hacer uso de esos módulos. La idea de modularización se emplea cuando vos tenés programas más complejos, ¿sí?, y en el cual un problema muy grande lo tenés que descomponer en distintos módulos. En estas primeras etapas iniciales tenemos que poder ser capaces de definir un módulo y de invocarlo en el programa principal. Por eso nuestros programas van a ser sencillitos al principio, porque la idea es que estas partes se puedan invocar y que estén bien invocadas, ¿sí?, y que hagamos un buen uso de la modularización. Por ejemplo, este módulo que se llama área círculo recibe un parámetro que es el valor del radio. Yo acá lo puedo invocar haciendo uso de una variable que representa el parámetro actual que sea real, pero también lo puedo invocar con un entero. ¿Por qué? Porque yo le puedo asignar un real a otro real y un entero se lo puedo asignar a un real. ¿Sí? Entonces tenemos que saber bien cómo invocar los métodos. Después tengo que pensar esto, por ejemplo, área círculo de radio círculo me retorna un real. Ese real se lo puedo asignar a una variable res que es de tipo real. Entonces todas esas correspondencias que te estoy diciendo entre parámetros actuales y formales, el resultado de la invocación de un módulo y el valor al cual se lo voy a asignar, son un montón de cositas que son muy importantes que nosotros tenemos que respetar. Y tiene que ver mucho que ver con la conformidad de tipos, ¿sí? ¿Viste la regla de compatibilidad de tipos que nosotros teníamos? Que decíamos, un entero se lo puedo asignar a un real, pero un real no se lo puedo asignar a un entero. Bueno, acá también valen. Si yo tengo un módulo que se llamaría círculo y recibe un entero, lo voy a poder invocar con otro entero o con, perdón, recibe un real. Si recibe un real, lo voy a poder invocar con un real o con un entero. Porque un real se lo puedo asignar a un real y un entero se lo puedo asignar también a un real. Pero si el parámetro este fuera entero, solamente lo puedo invocar con enteros, no lo puedo invocar con real. Entonces lo que te estoy diciendo es esto. Nosotros estamos empezando a construir ahora módulos y tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto al pasaje de parámetro, en cuanto al valor retornado por el módulo, para aprender a construir módulos sencillitos. Porque el día de mañana estos módulos van a ser más complejos. Los problemas que abordamos en resolución son pequeños, menos complejos, pero a medida que pasan las materias, como desarrollo de algoritmos, estructura de datos y algoritmos, programación orientada a objeto, se empiezan a complejizar los problemas y se hacen cada vez
más cercanos a la realidad, ¿no? Por ahora estamos aprendiendo, cosa que no es menor, a partir el problema principal en módulos y a invocar estos módulos. Lo que nos tiene que quedar claro de esta transparencia es que los módulos en Java tienen un encabezado, tienen un cuerpo de instrucciones, y este módulo en Java se llama método, métodos en Java. Y los métodos son invocados, requeridos o llamados desde algún otro método o desde el algoritmo principal. En esta transparencia, la 15, lo que estamos viendo es una descomposición de lo que es el encabezado del método. Ya habíamos dicho que el encabezado es muy importante porque es como la interfaz, también es denominado signatura o firma de un método, ¿sí? Y en el encabezado está lo principal. ¿Por qué? Porque el día de mañana nosotros cada vez que hagamos uso de un método vamos a tener que recordar cuál es su nombre, qué parámetro le tengo que enviar y cuál es el tipo de dato del valor retornado, ¿sí? Acá dice nombre, área círculo, parámetros de entrada, o también denominados parámetros formales, son los parámetros que constituyen el encabezado del método. Están declarados los parámetros con un tipo de dato y su nombre. Si hay más de un parámetro, se separan por coma. Pero cada parámetro tiene que tener declarado su tipo y su nombre. Y a su vez, el encabezado del método en la tercer componente, lo que está declarando es cuál es el tipo de dato resultante de ese método que estamos definiendo. El área de un círculo retorna un real, por eso el tercer componente dice double. Pero si el método fuera obtener cantidad de días del mes, el parámetro formal sería int mes, sería un mes es entero, ¿sí? Y el tipo de dato resultante sería int, no sería double, porque estaríamos retornando la cantidad de días que tiene un mes, que es un entero. Si el método que estamos definiendo es saludo, entonces su parámetro va a ser nombre, que es de tipo string. String es el tipo texto que nosotros llamamos en pseudocódigo. Y el valor resultante, como se muestra todo por pantalla, va a ser void, no retorna nada. B corta, O y D, void, no retorna ningún tipo. Porque todo lo que va a ser el método saludo va a ser mostrar un cartel con system.out.print, hola, ¿cómo le va? Con el nombre. Bueno, estas son las partes del encabezado. Después tenemos que recordar lo que ya habíamos dicho, que es que en todos los métodos que nosotros vamos a definir, al igual que hicimos en el programa principal, vamos a agregar un comentario. Ese comentario aumenta la legibilidad del método. Muchas veces vamos a definir métodos a los cuales vamos a volver algún día. Entonces, los vamos a tener guardados en algún archivo, ¿sí? Y los vamos a volver a leer o los vamos a modificar, ¿sí? Bueno, todos los métodos tienen que tener un objetivo declarado en su comentario y además tienen que declarar un comentario por cada uno de sus parámetros. Acá es súper fácil y entendible que este método es el área del círculo y que el radio representa el radio de un círculo. Pero luego los métodos van a ser más complejos. Entonces tenemos que poder interpretar, leyendo el comentario, cuál es el propósito de cada parámetro. Su nombre ya debería ser significativo, ¿sí? Y el comentario debería ayudarnos aún más si es que el nombre no revela cuál es el objetivo o el propósito de ese parámetro. Bueno, esto es lo que dice acá. Es una recomendación de calidad. Hablamos de la calidad del producto que nosotros estamos comenzando a elaborar, porque nuestras soluciones van a ser piezas de software. Y esas piezas o trozos de programas tienen que tener alta calidad. Bueno, ¿cómo se llama? Esta,
ventana o transparencia, que es la 17, nos dice algo en rojo. Todo lo que está escrito en rojo son como cosas a tener muy, pero muy presente. Acá dice, las variables de los parámetros actuales no tienen que tener el mismo nombre que los parámetros formales. En realidad debería decir, las variables de los parámetros actuales no necesariamente tienen que tener el mismo nombre que los parámetros formales. Acá el método se llama área círculo, su parámetro formal es radio, y en el programa principal se está invocando a área círculo acá, utilizando un parámetro actual que se llama radio círculo. El parámetro actual, yo sé que este es el parámetro actual. ¿Por qué? Porque esta es la invocación. Acá lo estoy invocando al método desde el programa principal. Entonces, este se llama parámetro actual y este se llama parámetro formal. Parámetro formal es aquel parámetro que es utilizado en el encabezado de la definición del método. Esta es la definición del método. Este es su encabezado, que está compuesto por el nombre y su parámetro formal. Este es el requerimiento, llamado o invocación al método que emplea un parámetro actual. El parámetro actual se llama radio círculo y el parámetro formal se llama radio. Lo que dice esta advertencia que está escrita en rojo es que el nombre del parámetro actual y el nombre del parámetro formal no necesariamente se tienen que llamar igual. Acá se llaman radio círculo en el programa principal y acá se llaman radio. El nombre no es importante. Lo que es importante es que exista conformidad de tipo entre los parámetros actuales y los parámetros formales. ¿Sí? La conformidad de tipo se refiere a que si el parámetro formal es real, el parámetro actual tiene que ser real o entero. Porque sé que tanto un real como un entero se pueden asignar a otro real. Dice, no necesariamente se tienen que llamar igual. O sea que se podrían llamar igual. Si este se llamara radio, en lugar de radio círculo, es decir, declaro acá una variable radio, acá una variable radio, a la cual le asignamos lo que leemos por teclado, y utilizamos esa variable radio acá, bueno, tenemos que saber una cosa. Que la variable radio de acá, del programa principal, no tiene nada que ver con la variable radio de acá del método área círculo. Son dos variables distintas. Es como que reservamos en memoria dos espacios diferentes donde cada uno de estos espacios se llama radio. Pero no significa que sea el mismo espacio de memoria. De hecho, cuando nosotros construimos una tabla para representar en cada columna las distintas variables del programa principal y construimos una tabla para cada invocación, vamos a construir tantas columnas como variables tenga el principal y tantas columnas en la tabla de área círculo como parámetros y variables tenga el método que estamos definiendo. Y esas columnas son distintas. En una tabla es una columna y en otra tabla es otra columna. Y representan distintas áreas de memoria. A esto vamos a volver, ¿sí? Después es muy importante la sentencia return. Fíjense que la sentencia return está escrita acá. Es siempre la última instrucción de un método. Y en realidad indica cuál es la variable que se está retornando. Esa variable, cuál es el valor retornado, ¿sí? Ese valor retornado está representado por una variable. Y esa variable tiene que ser conforme en tipo con el tipo declarado como tercer componente del encabezado de un método. Aunque no lo crean, estos programas, aunque son muy pequeños y pequeños conjuntos de instrucciones, tienen una cierta correspondencia. Porque aunque no lo crean, el programa principal, al estar invocando al método área círculo, está haciendo una invocación y está haciendo que el flujo de control, una vez que se ejecutaron estas tres líneas, el flujo de control va a empezar a ejecutar las instrucciones de área círculo. Y eso significa como que hay un acoplamiento
entre el programa principal y un módulo que estoy invocando. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, por ejemplo, que los ingenieros nunca diseñan soluciones desde cero? Siempre van ensamblando pequeñas partes. Por ejemplo, en la estación espacial. La estación espacial se está ensamblando a partir de distintos componentes que se van ensamblando unos a otros para constituir una estación espacial cada vez más grande. Pero le van agregando módulos. Bueno, nuestras soluciones, que son pequeños trozos de código, se pueden ensamblar unos con otros. El programa principal se está ensamblando acá con el módulo área círculo. ¿Y cómo se da ese ensamble? Se da a través de unas determinadas variables que se pasan como parámetro de un módulo a otro. Del principal se pasa al módulo el valor de un radio. Es decir, es como que hay un punto, como si fueran ladrillitos que se ensamblan unos arriba del otro. Bueno, los puntos de contacto son los datos de entrada que se envían y los datos de salida que se retornan. Y es por eso que tiene que haber una correspondencia, y esa correspondencia o ensamblaje se da a través de la conformidad de los tipos de las variables que se utilizan en los parámetros y en los valores resultantes. Muy bien. Hay otra advertencia acá que está en un cartelito rojo que dice no olvidar. Si la sentencia return está presente en un método, esta debe aparecer como última sentencia del método. Ejemplo este. Este es un método que se llama método prueba. No tiene parámetros. Retorna un booleano. Y lo que retorna está mostrado en una variable o está almacenado en una variable que se llama aus, donde aus está declarado como booleana. ¿Sí? Y el valor retornado se retorna a través de la instrucción return, que es la última instrucción del método método prueba. En la instrucción 10, que es la última instrucción, se devuelve un resultado con la palabra reservada return. Este ejemplo es un ejemplo genérico. Fíjense que acá en la línea 4 dice otras sentencias previas, y acá el if dice condición booleana. Esto en Java no se podría escribir. Está queriendo decir que si queremos retornar un valor en algunos casos verdadero y en otros falso, bueno, vamos a emplear una estructura alternativa, le vamos a asignar ese valor retornado a una variable aus, y finalmente lo que retornamos es aus. No podríamos haber escrito, sí, condición booleana, retornar true, sino return false. No, se lo tenemos que asignar a una variable, y si hay un valor resultante retornado, hay un solo return y es siempre la última instrucción del método. Que acá lo vuelve a decir. Si la sentencia return está presente en un método, esta debe aparecer como la última sentencia de un método. Profe, una pregunta. Sí. ¿Se puede retornar un mensaje? Retornar un mensaje. ¿Un mensaje, vos decís, una cadena de caracteres? ¿Cómo es? Por ejemplo, una impresión por pantalla o asignarle una variable o una cadena de caracteres también. Sí, le puedes, en lugar aus podría ser de tipo string. Entonces aus le asignas un cartel que está escrito entre comillas. Es una cadena de caracteres. Supongamos. A ver, esto mismo, que yo el que está escrito acá, te hago un ejemplo, por ejemplo. Public static, vamos a retornar una cadena de caracteres. El método se llama cartel. ¿Sí? Va a recibir como parámetro la edad de una persona. Va a definir como variables un string que diga cartel resultado.
Bueno, vamos a suponer que este ejemplo es, pregunta, si la edad es menor que 18, entonces A, cartel resultado, le asigno, no tengo el igual, le asigno, usted es menor. Si no, a cartel resultado le asigno, usted es mayor. Retornar cartel resultado. Bueno, podemos pensar que esto es un módulo que va a retornar un string. El módulo se llama cartel, recibe como parámetro una edad, y el cartel que va a devolver es un cartel que dice, en realidad lo que devuelve es una cadena de caracteres, ¿sí? El programa principal, dentro del programa principal, acá no lo voy a escribir todo, pero a ver, programa principal. Vamos a copiar un poco, así no tenemos que escribir. Programa principal, lo que va a hacer es, va a pedir al usuario una edad, int, edad persona. Y le vamos a pedir al usuario con un system.out.println. Bueno, y acá ingrese la edad de una persona. Leemos en la variable edad persona. A partir de teclado in. Read line in. Y lo que hacemos es, después de leer la persona, la edad de la persona, entonces podemos hacer así. System.out.println. Cartel de edad persona. Estamos llamando a cartel de edad persona, es decir, estamos llamando al módulo cartel con el parámetro actual edad persona. Pongamos que la persona, que el usuario ingresó 10, la edad 10. La persona es 10. Cartel de 10 hace que se ejecute este módulo. Recibe edad persona es 10, se lo pasamos como parámetro a edad, es decir, que edad recibe el valor 10, es un pasaje de parámetro por valor, recibe el valor 10. ¿10 es menor que 18? Sí. Entonces, el resultado es usted es menor. Este módulo retorna un string y el resultado es usted es menor, porque acá retorna el cartel resultado. Lo que mostramos por pantalla es usted es menor. La invocación de cartel de edad persona retorna usted es menor. Esta misma línea la podés escribir así, ¿sí? O si no, la podrías haber escrito de esta forma. Podrías haber, si no te das cuenta, ¿no? Declarás una variable car
a car le asignás el resultado de invocar a cartel edad persona, y después si mostrás esa cadena de caracteres. Es decir, o escribís esta instrucción así, o la podés escribir así. ¿Sí? ¿Estás ahí, no? Sí, se entiende. Muy bien, bueno, después esto, esta nota yo la subo a Pedro. Muy bien, vamos a terminar la clase de hoy en unas transparencias más. Esto ya lo vimos. Ah, esto es importante. Ustedes, nosotros, como dice acá, hemos estado utilizando métodos definidos en otras clases. ¿Vieron que ustedes utilizan teclado in, readline in para leer un entero? Bueno, readline in es un método o módulo que está definido dentro de la clase teclado in. Teclado in lo que hace es definir un montón de métodos para leer variables de distinto tipo por teclado. Por eso se llama teclado in. Teclado in es el nombre de la clase, y cada vez que nosotros escribimos teclado in punto, si hemos agregado correctamente teclado in en el proyecto de NetBeans, se despliega un menú contextual que nos permite seleccionar los distintos métodos o módulos contenidos en teclado in. Entonces podemos elegir readline in, readline double, readline boolean, readline non-whitechar, ¿sí? Son muchos métodos donde cada uno de estos métodos me permite leer un valor de distinto tipo desde el teclado del usuario. Este método, en realidad, es un método, es el nombre del método. No tiene parámetros, pero es un método que tiene un montón de instrucciones. Si ustedes entran en teclado in y buscan el método readlineInt, van a ver todas las instrucciones que tiene este método, que fue programado por alguien, no sabemos quién, y nosotros estamos haciendo uso de esos módulos. ¿Para qué? Para leer distintos valores en variables que tienen distinto tipo. Lo mismo pasa con math. No sé si lo han utilizado a math. ¿Han utilizado math? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿con qué módulo? ¿Con qué método? Con POW y con la SQRT. Bien. SQRT permite, como ven acá, la clase math, ¿sí? SQRT permite calcular la raíz cuadrada de un número. El encabezado, el encabezado de la definición de SQRT dentro de método, dentro de la clase más, perdón, está definido cómo calcular la raíz cuadrada. SQRT significa square root o raíz cuadrada. Tiene como parámetro un número al cual le queremos calcular la raíz cuadrada y retorna un real. A su vez, ustedes utilizaron POW. POW es un método que calcula la potencia. El primer argumento o el primer parámetro que le tenemos que pasar a POW es la base de un exponente. Y el segundo parámetro que le tenemos que pasar a POW es el exponente en sí. POW va a calcular num elevado a una potencia. POW es un método que retorna un real y recibe como parámetro dos argumentos, ¿sí? La base y el exponente. Siempre decimos, y esto lo tomamos siempre generalmente en los finales, ¿cuáles son las correspondencias que nosotros tenemos que evaluar entre los parámetros actuales y los formales? Las correspondencias son tres. Que la cantidad de parámetros se respete, por ejemplo, SQRT tiene un solo parámetro y POW tiene dos parámetros, ¿sí? Que la cantidad se respete, que el orden se respete, porque no es lo mismo calcular num al 2 al cubo que 3 al cuadrado. El primer argumento es la base y el segundo argumento es la potencia. Si queremos elevar 2 al cuadrado, el primer argumento es 2,
y el segundo es 2. Pero si queremos calcular 2 al cubo, el primer argumento es 2 y el segundo es 3. Entonces el orden también importa. Importa respetar la cantidad de argumentos, respetar el orden de los argumentos y la conformidad en tipo de los argumentos. Fíjense que POU está definido para dos valores reales, pero nosotros lo podemos invocar con valores enteros. ¿Por qué? Porque un entero se puede asignar a un real, pero al revés no. A su vez, math define funciones como el valor absoluto, que es abs, valor absoluto de un número, y bueno, esos son los más importantes. Después hay un montón de otras funciones como arco coseno, arco tangente, coseno, seno tangente, y un montón de otras más, que en realidad ustedes tienen que saber que están, que si algún día las necesitan la van a ir a buscar a Math, que es una librería matemática, pero en realidad nosotros lo que tenemos que llevarnos ahora de esta clase como idea es lo siguiente. Van a haber muchos métodos que nosotros definimos y otros que están definidos en algunas librerías como Math o como teclado IN. Lo importante es que nosotros tenemos que saber cómo usar esos métodos y tenemos que considerar cuál es el nombre que tenemos que llamar de esos métodos, cómo se llaman los métodos, qué parámetros le tenemos que pasar y vamos a ser muy cuidadosos en pasarle la cantidad de parámetros necesarios en el orden en los cuales se establezcan, respetando la conformidad de tipos que sea necesaria. Y también vamos a recordar y prestar mucha atención cuál es el valor retornado, el tipo de dato del valor retornado. Sé que POU me retorna un real, pero ABS me retorna un entero. Sé que SQLT le tenemos que enviar como parámetro, le puedo mandar un real. También le podemos mandar un entero. Pero ABS recibe como parámetro un entero y devuelve un entero. Entonces hay que ser muy cuidadoso en qué parámetro le enviamos, cuál es el valor resultante. Acá hay otros ejemplos en los cuales se ha utilizado math de as para calcular el valor absoluto del número menos 15. El resultado se asigna en X. Y mostramos un cartel que dice el valor absoluto de menos 15 es X. Acá mostramos el uso de POU, ¿sí? Leemos en X y en Y, que son dos reales que los leemos por teclado. Calculamos X elevado a la Y, se lo asignamos a POT, a la variable POT, que es de tipo real, y mostramos un cartel que dice system.out.println, la potencia de X elevado a la Y es POT. Y algo que había preguntado alguien por ahí, a ver si lo podemos ejemplificar, que estaba al final. Bueno, no. Vamos a hacer así. Reuso y acoplamiento lo van a leer ustedes. Lo único que hace es utilizar una fórmula para transformar de Fahrenheit a Celsius, o de Celsius a Fahrenheit. Vieron que la temperatura se mide en Argentina con grados Celsius, pero en Estados Unidos se utilizan grados Fahrenheit. Entonces se pueden transformar una cierta temperatura que está en grados Fahrenheit, se pueden transformar a Celsius utilizando esta fórmula. Los grados Fahrenheit, le restamos 32, lo dividimos por 9, lo multiplicamos por 5 y nos obtenemos los grados Celsius. Y lo mismo, hay una fórmula para transformar de Celsius a Fahrenheit. Entonces van a ver en las transparencias que hay un programa principal que le pide al usuario una cierta temperatura en grados Fahrenheit. Los grados Fahrenheit se leen en la variable grados Fahrenheit y se transforman esos grados Fahrenheit en Celsius utilizando un método que se llama pasar de Fahrenheit a Celsius, que lo único que hace es aplicar la fórmula que mostramos recién. Después tiene un ejemplo de un programa principal que calcula el valor absoluto de un número, ¿sí? En realidad este cálculo lo hace a través de un módulo que se llama valor absoluto, que es un módulo que simplemente llama al módulo math.abs de la librería math.
Todos estos ejemplos ustedes lo pueden probar en Java. Fíjense la diferencia entre el ejemplo que está mostrado en la página 27 de la 28. La 27 tiene un método valor absoluto que está escrito en tres líneas, y en la 28 hay simplemente una sola instrucción que dice return mat.abs de número. Estos dos métodos, uno que tiene tres líneas y otro que tiene una sola línea, son totalmente equivalentes, pero tienen que conocer cuáles son las diferencias. Bueno, vamos a dejar la teoría. En cuanto a la teoría, bueno, acá hay algo importante también que ya lo habíamos dicho. Es importante ser cuidadosos en la correspondencia de parámetros actuales y formales. Tenemos que verificar siempre tres cosas, que es lo que yo les decía que tomamos generalmente en los finales. Cantidad de parámetros, tipos de los parámetros, el orden, falta acá, el orden es importante. Bueno, consultas. Yo tengo dos, pero no son de la de esta clase. Bueno, entonces primero hagamos consulta de la clase, así respondemos las consultas de la clase y después cortamos la grabación cuando terminen las consultas. Yo tengo una del ejemplo que dijo recién, del valor absoluto. Dale, a ver, lo vemos. ¿Este ejemplo? ¿Este? A ver, estoy viéndolo. A ver. El que estaba en la transparencia 27, creo que mostró. 27. Ahí está. Ah, este. ¿Cómo es? El que escribe en varias líneas y en una sola línea. Sí. Por ejemplo, crea el método valor absoluto, ¿no? Y dentro directamente pone return mat.apps. Ese sí. Que tiene una sola línea no sirve de mucho. O sea, sería, es como modo de ejemplo nomás. Claro, ese modo de ejemplo. Es decir, este mat.abs, que es lo único que hace valor absoluto, lo podríamos haber escrito directamente acá, ¿no? Claro. Pero, a ver, si vos crees, esta es una fórmula en realidad en la cual vos definís un método que prácticamente no hace más que llamar a otro método. No hace nada nuevo. Lo único que permite es, le cambias el nombre, es más fácil de recordar su nombre, valor absoluto, tal vez, pero en realidad no hace prácticamente nada más que diferir el requerimiento a otro método, que es el método apps de más. Mucho sentido no tendría, pero ¿para qué lo ponemos? Para que vos te des cuenta la diferencia entre la 27 y la 28. Fíjate que calcular el valor absoluto de un número, vos estarías tentado en definir una variable resultado a la cual a esta variable le asignás math.abs de número y después retornás el valor del resultado. Pero en realidad, vos podés prescindir de definir una variable resultado para retornar directamente math.abs de número. La idea es, no es tanto el ejemplo en sí, lo que vos observás, que en realidad este módulo prácticamente no hace nada y lo podríamos hacer directamente acá, sino que muchas veces ustedes van a poder definir un módulo que simplemente construya la solución a través de una sentencia return. No es este el caso, pero en algunos casos directamente podés poner return y acá a continuación una expresión que te arroje, una expresión muy larga que te arroje una variable booleana, suponete. O sea, una expresión booleana y acá retornas un booleano.
Vieron que hace un rato un alumno había preguntado, ah, ¿podemos poner la invocación también adentro de un system.out.println? Bueno, esos son como formas de encontrar atajos para hacer las cosas más simples, ¿sí? Sin utilizar variables, vos podés escribir una sentencia return, que es la única instrucción de un método que vos definas. Y en lugar de utilizar variables, directamente podés hacer la invocación a un método como parte del argumento que he llamado la función print de system.out. Ah, sería optimizar el código. Sería como un atajo. Sería como encontrar una forma más simple de escribir el código. Pero para llegar a esos atajos, vos primero tenés que haber hecho, digamos, tenés que hacer mucha programación. Claro, sí. A medida que pasa el tiempo, se van a dar cuenta cuál es la forma más resumida de escribir las cosas. ¿Alguna otra pregunta? No hay problema, ¿eh? Aprovechamos y contestamos si se quedaron. Perfecto. Sí. Los métodos que vamos a escribir, que vamos a usar en un programa, ¿los escribimos todos en un solo documento? Sí, a ver. Una cosa que me estaba olvidando ya de decirles. Nosotros ahora, mañana, le vamos a asignar una nueva actividad, ¿sí? A las 9 le vamos a enviar un mail a cada uno de ustedes para que suban dos ejercicios de los trabajos prácticos del 4 al 7. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el otro día tuvieron que subir dos ejercicios de los trabajos prácticos 1, 2 o 3? Bueno, mañana le vamos a pedir que suban dos ejercicios de los trabajos prácticos que están entre el 4 y el 7. ¿Sí? Estos ejercicios en realidad van a requerir que ustedes suban el pseudocódigo, el Java a veces, ¿sí? Y alguna traza. Cuando tengan que subir el Java, lo que hacen es, como lo deben haber resuelto en NetBeans, lo que hacen es copiar la resolución en NetBeans y la copian en Word. Y la suben directamente desde el Word. ¿Sí? Luis. Sí. Disculpa, soy Norberto. Era para comentarle el tema de los códigos en NetBeans. Bien. Sí, cuéntales. Además del Word, de lo que está sugiriendo eres vos, algo que yo sugeriría para que sea un poco más fácil, el tema de pasar el mismo código Java. No sé si saben dónde se encuentra ubicado el código, dónde es que se guarda el archivito del programa de ustedes. ¿No era New Projects? ¿Una cosa así? Cuando vos creas el proyecto nuevo y creas la clase, en tu computadora se crea una carpeta en mis documentos que se llama NetBeans Projects, si no me equivoco. Sí, sí, ahí está. NetBeans Projects, dependiendo del nombre del paquete que le hayas puesto, ahí es donde se suele guardar el código Java, un punto Java suele ser. Claro, sería enviar el punto Java de ese ejercicio, adjuntarlo. Claro, a ver, vamos a hacer así, miren, nosotros le vamos a indicar, en el caso de que tengan que subir el punto Java, va a estar todo en la misma consigna del ejercicio que le vamos a pedir subir. Ahí le vamos a dar las instrucciones, si subir el punto Java, o en qué formato subir el resultado. ¿Sí? Así no complicamos tanto ahora. ¿Cómo hacerlo? Lo importante es que mañana le vamos a pedir un ejercicio, ¿sí? Y tanto en la entrega de mañana como en la del parcial domiciliario que vamos a tomar el 8 o el 9, no, a ver, estoy mintiendo, a ver qué fecha es, el otro fin de semana. Sí, 8 o 9 va a ser el parcial, el viernes 8 o el sábado 9. La idea es que en ese parcial ustedes van a tener dos ejercicios, ¿sí? Para que se vayan haciendo una idea, como les dije hoy en el otro grupo. Dos ejercicios. El primer ejercicio va a ser sobre problemas, utilizando la grilla para resolver problemas. Y el segundo ejercicio va a ser un ejercicio para que ustedes diseñen el algoritmo. En pseudocódigo, en Java
y hacer una traza. ¿Sí? Entonces, cuando tengan que subir el Java, ustedes lo van a hacer en NetBeans, en sus casas. ¿Sí? Y van a tener que subir o al punta Java, o le vamos a decir que lo copien en un Word, ya vamos a indicarles cuál va a ser el enunciado. Lo más acertado, como decía Norberto, es que suban el punto Java. Así nosotros también lo podemos ver, y la idea con el parcial domiciliario pasa lo siguiente. Nosotros ahora hemos cambiado la forma de dar las clases, por la situación que estamos atravesando. No queremos tampoco que ustedes pierdan el año, por eso la facultad está dando sus clases a distancia. La forma de evaluar es distinta, por supuesto, porque tenemos que evaluar el proceso de aprendizaje. Es por eso que nosotros le estamos dando distintas actividades, como completar cuestionarios, subir ejercicios a tareas, porque queremos ver el desarrollo, el aprendizaje sobre la marcha. El parcial, ustedes lo van a resolver a libro abierto, van a poder utilizar los apuntes, van a poder utilizar NetBeans, lo van a hacer en sus casas, es una tarea de ustedes, es una responsabilidad de ustedes resolverlo solo, ¿sí? También es una responsabilidad nuestra, ¿por qué? Porque vamos a diseñar enunciados distintos, cada uno va a tener un enunciado distinto, no van a tener el mismo enunciado. Entonces, la idea es que en el plazo de 2 horas o 2 horas y media, ustedes puedan completar 2 ejercicios que le vamos a solicitar y subir la respuesta a PEDCO. Para eso nos vamos a estar entrenando, ¿sí? Para eso hemos hecho estas interacciones de tal forma de que ustedes reciban las devoluciones de los ejercicios que ya han hecho sobre problemas. Mañana van a subir algoritmos, 2 ejercicios sobre algoritmos resueltos en pseudocódigo, Java, y ahí se van a dar cuenta de los errores que nosotros vamos a marcar, o cómo se deberían hacer las cosas, y de esta forma estamos aprendiendo, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta sobre módulos del tema de hoy, si no la tienen, paro de grabar. Bueno, si la tienen, me dicen igual, yo igual paro ahora la grabación.